Se vienen los futbolistas ahora sí al terreno de juego, amigos. Hay saludo de técnicos también, hay saludo de técnicos, señoras y señores. Amigos de TNT Sports, ya se inicia esta marcha, ya arranca en la cancha del Teniente de Rancagua. El juego que anima en el local O'Higgins, la visita Unión La Calera. El saque de banda ya lo hace Moisés González, la pelota le puede quedar. Atención que viene Unión La Calera buscando el primero. Cavalleri en el anticipo del primer palo. De cerca estuvo el conjunto cementero ante un balón que se complica O'Higgins desde el saque de costado. Apura Ravelo, le queda a Castro, a ver cómo la termina O'Higgins. Centro de Thaler, cabezazo de Thaler. Es el centro de Castro, arriba, atrapa Omar Carabalí y se queda con el balón. ¿Qué pasa en la cancha, Felipe? Con complicaciones Thaler, tras impactar ese balón, quedó con algún problema. El central por izquierda de O'Higgins de Rancagua. Este es Castro, acelera Castro, futbolistas al área, viene Castro, 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 mete centro, pelota al área, arriba quién, cayó Castillo en el área, pura Ormazaba, le va a quedar a Toño Díaz, a la derecha, que cerca pasó de lateral a lateral prácticamente, de Ormazaba para Toño Díaz, que cerró con derecha abajo. Le queda a Orellana la marca de Fuentes. Buen giro de Buenanote que lo asiste Agustín Rodríguez. Atención, que viene La Calera para el primero. Cayó en el área. Cayó en el área Agustín Rodríguez. Solo saque de esquina, dice el árbitro del partido. Llegó a fondo el cementero. Reclaman varios en la visita. Saque desde bloque posterior con Luis Ureta, que elige largo nomás para buscar a correr Castro. Qué buena pelota metió. Y viene Castro. Que acelera O'Higgins. A ver cómo la termina. A ver cómo la termina. Que busca el primero. O'Higgins busca el primero de Castro. Carabalí, tapó Bar, tapó Carabalí, persiste la acción, sigue O'Higgins en ofensiva, viene Castro que mete el centro, segundo palo, va Arnaldo Castillo, va, uy, dice la gente, se pone de pie, se toma en la cabeza, no tuvo O'Higgins en doble instancia, primera individual de Castro que eludió rivales, metió la zurda, tapó Carabalí y luego metió el centro, el segundo palo donde llegó Arnaldo Castillo y sí, por muy poco se fue esa pelota, se salvó La Calera, lo tuvo local Juvenal. Este es Ormazábal, uy, quería Castillo, le queda otra vez Ormazábal, pasó Ravelo, atención que acelera O'Higgins y puede venir el primero, y puede venir el primero, no, 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 lo hizo mal. ¿Qué pasó Arnaldo Castillo? ¡No! ¡Se equivocó! Era el primero del partido. Todo bueno. Ravelo Castro que define. Tapa Carabalí otra vez. Tapó Carabalí otra vez. Y luego se lo perdió. La tiró afuera de manera increíble Arnaldo Castillo. 0-0 la cuenta. Entretenido partido en el Teniente. ¡Ah! ¡Qué linda pelota metió Antonio! ¡Qué linda pelota metió para Fernández! Y a ver cómo la termina O'Higgins que busca el primero de Fernández. ¡Afuera! Afuera, 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 lo tuvo Diego, lo tuvo Fernández, qué linda pelota metió Toño Díaz, le buscó el palo de la mano izquierda, se fue ancho el tiro, llegó Higgins, este es Díaz, Orellana, Orellana, Max destapado, espera Buenanote, espera Buenanote, espera Diego que se limpia el camino, acá está, Buenanote la preparó para la zurda, Nico Orellana, Rodríguez para el primero, tapó Ureta, llegó Cavalleri, taparon también desde la línea. No sé si fue Moisés González, pero la sacaron desde la línea cuando quería Cavalleri. Qué buena jugada, armó en ofensiva. Toda ideada por Diego Buenanote. Llegó La Calera en 44. La salida de Augusto Max, mira la pasada de Cavalleri. Y puede venir el primero, y puede venir el primero, el primero, el primero, el primero, el primero, el primero. ¡Tapó Ureta! ¡Tapó Luis Ureta! ¡Tapó Ureta! Se lo perdió Cavalleri, que entró solo para marcar el primero del partido, pero lo evitó Ureta. Castro que va, ganancia de Rodríguez, Rodríguez Orellana, que bien la hizo Agustín, y a correr Rodríguez, mire ustedes el carrerón que sacó como atleta de 100 metros planos, metió el centro Rodríguez, cerró Cavalleri y el primero, gol, 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 gol de Unión La Calera en 6 minutos. En 6 minutos de este segundo tiempo metió carrerón de 100 metros planos en época de Panamericanos. Lo hizo Rodríguez. El anticipo fue de Cavalleri que ahora sí marcó el primero del partido. Silencio en Rancagua. Sorprende Unión La Calera. En 6 minutos del complemento llegó la apertura de la cuenta. Lo hizo Mati Cavalleri.
La pelota que viene para los Mónacos. Por dentro César Pérez. Lo liquidó con el pase. ¿Y va a ganar o no? Ganó los Mónacos. Cuidado con la contra. Cargan tres, defienden tres. A ver cómo la termina Unión La Calera, que viene buscando el segundo. Viene buscando el segundo. Rodríguez la preparó. La preparó para Diego. ¡Afuera! Se lo perdió Diego Buenanote. Se lo perdió el enano. Tuvo el segundo a la contra Unión La Calera. ¡Qué bien la prepararon! ¡Qué mal la terminaron! Diego González presionado por Rodríguez. El balón para Castillo. Castillo para el empate. Sale Carabalí. Y se quedó con el balón. Y cuidado, Arnaldo. Sí, es cierto, alcanza a tocar. Y eso es lo que pide la gente de la visita. Tarjeta amarilla por esa infracción. No. Allí está preparado para servir ya Díaz. El giro de Maturana ante la marca de Pérez. Viene Maturana. Maturana otra vez para adentro, se anima Maturana, filtró esta pelota para Brian Blando. ¡Blando y la zurda! ¡Qué cerca pasó Brian! ¡Qué cerca pasó el tiro de Brian Blando! Tuvo el empate Higgins. Acá está Diego. ¡Buenanote! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca el tiro de Diego Buenanote sobre el arco de Ureta! ¡Saque de meta! ¡Repone Higgins! Señoras y señores, amigos de TNT Sports, no hay tiempo para más. Y en Rancagua ganó Unión La Calera con solitaria conquista de Matías Cavalieri. El cuadro cementero ganó 1-0. Higgins.